pasa, manes? Antes de que empiecen los lloros con Food Champions, tengo que deciros algunas cosas a modo de recordatorio para que no se os olviden, porque, bueno, son pijadinas, pero, oye, hay que ir ahí poco a poco recordándolo para que ningún despistado se lo deje atrás. La primera es que te suscribas ahí abajo completamente gratis, si es que no lo estás, y actives la campana porque de esta manera te avisa cuando haga vídeos y haga directos. Y me pones un comentario: ¡oye, papu, soy nuevo subs, saluda Kruk! Y te saludo ahí en comentarios, in the house, te saludo a todo el mundo, te unes a la familia aquí de los crazy manes in the house o como lo queráis llamar. Y eso, también que dejes un buen like, que nos cuesta nada, papá, ¿sabes lo que te digo? Un pulgarcito arriba ahí del free. La segunda es que ayer, como pudisteis ver, pues hicimos por la noche un directo de Fortnite que, por lo que vi, os gustó bastante. Nos lo pasamos muy bien, ya sabéis que jugamos con Santos, con mi primo y con Joel Sanabria. Hombre, pues seguramente haré más, ¿vale? Porque vi que os gustó. A mí el Fortnite ahora mismo ya es de los juegos que más me está gustando jugar, con lo cual, si lo quiero subir aquí y a vosotros os mola, pues de puta madre. Y si no, pues lo haré igualmente. Y al que guste bien y al que no, pues que no lo vea. Y que espera que haya un vídeo de fútbol o de FIFA, que no pasa nada, hermano. Aquí, variedad, 100% real. Y la tercera es que estoy hasta los cojones de buscar putos cacás que no hay. Y me falta solo una carta de cacá para acabar el SBC de cacá. Y estoy súper frustrado porque no hay en el mercado. O sea, está extinto cacá. Si alguien me puede regalar un cacá, que no sé si se podrá, pero que me regale un cacá, ¿vale? Porque ya es lo único que necesito. O sea, mira, vengo aquí, vengo aquí, un jugador, dices tú, uy, 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 qué travieso, López, ¿no tendrás tú ahí en favoritos a Kaká? Sí, ahí lo tienes. Uy, ¿no tendrás hecho ya el de país? Sí, lo tengo. Uy, ¿no te faltará justamente aquí un puto Kaká para tener el jugador de Orlando, la media, la química y los jugadores? Pues sí, ¿vale? Solo quería deciros eso antes de que nos metamos con la final de Food Champions. Vamos con ella. Tú me robas yo corazón, ay, mi corazón, y que tu amor no me interesa, no, no, y yo te vengo a regalar. Bueno, ahí lo veis, chicos, primer partido 0-1, segundo partido 0-3, tercer partido 2-1 y tenemos ahora la final. Voy a enseñaros el equipo que llevo, que no está nada mal, ¿vale? No está nada mal, me gusta bastante. Tenemos a Donnarumma aquí, Man of the Match, un Florenzi salvaje, un Manolas, Chiellini, Alessandro, Nainggolan, el Papu, Matuitanga, Zielinski, que va muy bien, Dybala y, bueno, Eicardi, el Estide que va mejorando, como un One to Watch con otro nombre que nos engañaron a todos para que abramos más sobres, pues lo mismo. Luego tengo un banquillo, pues aquí a Maese Pirlo, a Miranda, a Carlitos Vela, Berratti, Costa, Martial y Bernardeschi, ¿vale? Son Buffon en banquillo, porque, o sea, es que Buffon, yo no sé qué hicieron, que con 89 de media para más Donnarumma con 84, o sea, y es que si los comparas, si te fijas, solo tiene Buffon un poco más de estabilidad y un poco más de posición. En lo demás lo gana en todo Donnarumma, o sea que 5 puntos de media para eso. Pues nada, vamos a buscar rival y empezamos. Veamos con qué nos va el rival, veamos con qué nos va nuestro oponente. Bueno, un Rashford de 84, Thiaguito, el Moyes y Calvo, Harry Kane, Alexis, Kanté, Neuer con un cono, Bailey, Valencia, madre mía, vaya defensa que lleva el pavo, Hummels y Alaba. ¡Holy moly! ¡A holy moly! ¡A holy moly! Bueno, nada, vamos a ver si se vienen lloros o si por consiguiente pues clasifico a mucho. Vale, Papu Gómez. El Papu en el Papu, di clingo, 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 menuda levantada. Minuto, no llega un minuto de partido, ya nos lesionaron al Papu. Y clingo, clingo, clingo. Se va Harry Kane y metió a alguien, ¿vale? Quitó a Harry Kane por otro y casi la lió. Venga, bien, Manolas. Manolas subiendo la banda, ¿viste? Como que no quiere la cosa, hoy la tiene el Papu. Y baila como Dybala. Y la cola de vaca al palo. Al palo, y empezamos con los palos. Cago en la puta, ni tres minutos y ya tenemos un palo, macho. Es que me cago en la puta, siempre con los palos. Estoy hasta los cojones de los palos, tío. Para eso que la tiren fuera, es que estoy harto de que da el palo siempre, tío. Dios, que vaya maldición que tengo con los palos, tío. Like, si tengo maldición con los palos, es que yo no sé qué coño pasa. Siempre doy el palo, tío. Sea como sea, sea el modo que sea, da igual, todo siempre el palo, tío. Vale, Papu. Por dentro la tienes. Chelensky. Fuerte. Venga, estamos empujando fuertes, ¿eh? ¡Arriba! Bueno, Chelo, con el pecho, con la pechada. ¡Vamos, Papu! ¡Vamos, Papu! ¿Para dónde, Neuer? ¡Venga! Empieza el festival. Palos, paradones. Va la joya. Va la joya. ¡Vamos, Paulo! ¡Vamos, Paulo! ¡Al palo otra vez! ¡Al palo otra vez! ¡Al palo otra vez! Creo que fue palo, creo que fue palo. Igual fue un paradón increíble, pero yo creo que fue palo, ¿eh? Joder, dos palos en menos de 15 minutos de partido. Monami. Madre mía, de Alessandro con el hombro en la B, ¿eh? Se echa la mano al hombro, a la muñeca o al hombro, no sé dónde le... ¡No! ¡No! Es que este juego es una puta mierda, es que este juego es una puta mierda, es que este juego es una putísima mierda que mete miedo. ¿Pero cómo entra el calvo ese por medio solo? A ver, explícamelo, explícamelo.
Iba corriendo uno pegado, de repente está solo, tío. Pero, o sea, la marca aquí, la marca aquella. ¡Uy! Pasó a la defensa, la llevas, que la coja el defensa, así que yo ya corrí bastante. Venga, a tomar por culo, hombre. Dale, Dybala, dale, 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 dale. Házela, claro. Por dentro, más por dentro. La pared. ¡Vamos, Icardi! ¡Claro que sí! Icardi, 97 de definición. ¡97 de definición, eh! ¡97! 97 que tiene definición, tío. Y es que no va ni a puerta, ya ni al palo. Ya directamente dijo, ¿por qué voy a dar al palo? Para eso la tiro fuera. Vaya, es que vaya asco de juego, tío. En serio, es que vaya asco de juego. Vaya puta mierda de juego, en serio. Buena, Papu. Buena. ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! Fuera juego, fuera juego, fuera juego, fuera juego. Vaya, es que ya me estaba calentando porque no había rematado. Y había dado ya el de rematar y no remató. Y ya me estaba calentando bastante. Pero bueno, era fuera juego. Fuera juego ahí. Bueno, ya veis dónde pon la línea. Para eso, pon la repetición de eso. Pon la repetición de la línea en lo pieditor pueblo, por Dios. Puede ser que esté un poco triste. Es que un juego que hace eso es que merece mierda, y es lo que merece. ¡Ole! Placaje en Angolán. Sigan, por favor, la jugada. Ahí va el calvo, ¿eh? Otra vez. No, no. No, no, que va para allá, va para allá. Y ya está, y ya está. Claro que sí, hombre, que sí. ¿Quién es Cicalvo? Joder, ¿quién conoce Cicalvo? ¿Qué equipo juega? ¿El futbolista o juega al tenis o al hockey sobre hielo? ¿O hay un personaje del Fortnite que apareció aquí? Venga ya, chaval. Vaya asco de juego, tío, es que en serio, ¿cómo voy a querer jugar esta mierda? ¿Cómo no voy a querer jugar Fortnite? ¿Cómo no va a dejar todo el mundo de jugar esta bazofia, coño? Para encima que, es que para encima estoy, para clasificarse para FUT Champions, para jugar luego, 40 partidos el fin de semana a esta mierda, ¿me entiendes? Ahí ya, también, tirar desde ahí hay que ser retrasado. No serás tú un pro player de, del FIFA, máquina, con el puto calvo así que me va a hacer el hat-trick, ¿eh? Ahora sí, tira al medio y la mete al portero. Madre mía, vaya desesperación. Madre mía, vaya desesperación. Vaya desesperación de juego. Vaya desesperación, vaya puta mierda de juego, en serio. Quiero ver la repetición, a ver si la deja. Porque el tiro creo que lo mete el portero. Perfecto, iba al medio, pero no somos capaces ni de llevar un balonazo, Donnarumma. 3-0, 3-0, como que no quiere la cosa. 3-0, como que no quiere la cosa. Así como, vaya cojo que eres el Opi, que no llegues a puerta. No, es que, hijo, ¿qué quieres que te diga? No. Y me la saca bajo palos. ¡Ole! Y sale el balón tranquilamente. Y la lleva, y la lleva, y la lleva, y la lleva. Y la lleva, y la lleva, y la lleva, y la lleva. ¡Cabrón! Reviéntalo ahí, me cago en su puta madre. Vamos, anulado, fuera de juego. Ponme la repetición que quiero ver la línea, ¿eh? Vamos a ver cómo tiro la línea porque no sé por qué me da que debió de ser bastante. La repetición. ¿Sabes quién te pone la repetición, crack? Descanso, qué pito, falta descanso, qué pito, este descanso. Bueno, pues nada, chavales, ahí lo estáis viendo, Qué primera parte más maravillosa, 3-0, 3-0 con 3 tiros a puerta. Pues sí, 3 tiros, 3 goles. 12 tiros, 5 a puerta, pues te jodes el Opin. ¡Venga! ¡Ya la moví, Cardi! Alegría y alboroto, mis cojones en moto. Y Neuer. Nos pide cambio el Papu. No, no, Papu, te quedas. Y baila como el Papu, loro, 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 para Neuer. Ay, ay, ay. Pero ¿cómo puede ser tan falso esto? ¿Pero qué coño de autopase se hizo Sipago? Si no hizo ni autopase, ya que la controló mal. Y atraviesa el muñeco, tío. Que tiene ganar la posición, el defensa.
Que no hay un defensa cualquiera, que ya Alessandro 0-4, al loro, 0-4, chaval. 0-4, tío. Que tú ves esto y dices tú, joder, qué cojo eres, el Opi. Tócate los cojones, Hostia, metí un gol, no me lo creo, perdóname FIFA, sé que no querías esto, ¿vale? Sé que Icardi no merece esto con 97 de definición, 97 de posicionamiento de ataque, no sé cuantísimo de tiro, de volea, de su puta madre, sé que no querías esto porque aún así tuvo que dar en el palo para entrar, ¿me entiendes? Fue en plan de, vamos a moverlo medio milímetro, venga ya, chaval, puta mierda de juego, buen pase, Manolas, tienes 5 tíos delante, buen pase. Vamos, falta, claro, falta. Es que hay que saber tirar para marcar. No vale que te lo marque la máquina también. El calvo así. Toma levantada, me cago en tu puta madre. Pero ¿cómo falta? Joder, pítame la anterior, pero no me pites esa porque esa no fue falta, tío. Me cago en Dios. Entra Martial, venga. Nada, esto está perdidísimo, o sea, es que ya me pita mierda de falta, es que eso no fue falta. Que me pites la anterior, normal, porque fue una falta que casi arranco una pierna, pero que me pites esa bazofia, no, nada. Puta madre, puta. Eso fue, cuando llegué, porque es que me caliento. Porque total, aquí la voy a quitar normal, si se va a llevar el rebote, pues para eso lucazo. Y meto una cazada, por lo menos, que lo dejo un poquitín a la moda, ¿entiendes? Todos al ataque, cracks, como si fuésemos a meter gol por... tirar otras 500 veces, que no va a ser. Eso no hay falta, vale, o sea. Claro que sí, joder. Neuer, el calvo ese y a campeonar en Foot Champions, chavales, ya lo sabéis. ¡Otro palo! ¡Bien! Metimos 3 palos y el gol de palo también. Pues a tomar por culo, no juego más a esta mierda. FUT Champions, lo sabe Cristo que no juego más a esta mierda, hombre. Estás tú que vas a perder tiempo. Yo jugando 4, o sea, 3 partidos más esta mierda, pa nada. Venga, hombre. ¿Qué va? Para el que lo quiera. Para el que lo puto quiera. Sí que defiende bien este chaval, Yo no sé cómo lo hace, porque el cursor nunca lo tiene encima del que defiende. Siempre lo tiene encima de otro, pero lo corta todo. No sé. Debe de tener un don. Debe tener un don que maneja más de un jugador a la vez, o algo. No sé cómo va esto. Venga. ¡Puta madre, hombre! ¡Apota! ¡Está! ¡Se acabó! ¡Se acabó el partido y no juego más FUT Champions en lo que queda de FIFA! ¡A tomar por culo, hombre! ¡Que no, hombre, que no! ¡Que me estás contando! ¡Perder 4-1 este partido con una... o sea... es que no sé. Bueno, ya lo visteis. Es que no hay más. Voy a hacer las estadísticas para que disfrutéis, para que veamos todos juntos... la maravilla esta, 3 pares de Donnarumma, 11 de Neuer y listo, tío, ya está, 7 tiros, 5 puerta, 4 goles, 19 tiros, 8 a puerta, más los 3 palos, más el palo del gol que no te lo cuento. Pues eso, ya no cae, no voy a jugar más FUT Champions este año, o sea, ya os lo digo, es más, voy a tirar bastante más por el Fortnite porque me lo paso mejor, aún muriendo, aún perdiendo, aún reventándome la cabeza, porque sé que llegue el tío, apunta mejor que yo y dispara mejor que yo y me mata, o construye mejor que yo y me mata, pero aquí, que un tío que llegue cojo, me gane 4-1 con 3 tiros al palo, con un portero que lo para todo y con un calvo asesino que llegue mejor que el mismísimo Maradona, pues como que paso, ¿me entiendes? Lo dicho, si queréis más vídeos tal, un buen like, suscribíos, para los directivos y tal, que igual hoy de noche cae uno. Adelante, nos vemos en próximos vídeos. Chao, cracks. Puta mierda de FIFA, de los cojones. Va a jugar a esto. Va a jugar a esto tu puta madre. Va a jugar a esto.